pero seguir batallando, cuidado, y salta cuando se alcance. La puerta está, viene tan de pan, encima de todo. She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear. And I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past. Hoping to become someone that could last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself and I'll put you in your place. And this world is my prey, I kill without a trace. Give a fuck what you say. Ya su pool de héroes en héroes que pueden carrear partidas. Ah, que es de Ari, ¿no? No se puede ir a la off. Sí, ahí está el, bueno, confort. Normalmente empiezas con la primera habilidad, haces un poquito más de impacto que el segundo puesto nivel 1, pero hablando de... espérate, guay, ahí no estaba. Disruption trata de aguantar, mientras tanto Save Alive quiere buscarlo. Double Edge es suficiente, la primera del Seattle Convention Center, amigos y amigas, para Shopify Rebellion. Bastante daño encima del Morphling. Ari cerca. Sí, Ari está bien posicionado. Quiere buscar el Scatter Blast. Confíate, Arturo. Un poco más de agresividad, como bien lo decía. Si a ver, acaba de llegar a la parte superior. Cazan en aprietos. Ahí estaba rápidamente con el Sunray de parte de Fly. Quieren buscar la segunda kill, pero mira cómo termina respondiendo Braille hacia la jugada. Maravillosa. A ver, en aprietos, está demasiado lejos de sus compañeros. El primero en terminar de caer, sin embargo, termina siendo Kazane. Y a ver si a ver puede aguantar. Es un héroe bastante resistente, pero Braille pronto tendrá Shockwave. Ahí está, lo tiene que conectar. Busca el ángulo, no lo encuentra. Sí. Lo van a hacer, sí, lo van a hacer. Sí, yo creo que van a pelearlo, ¿eh? Ahí estaba Arturo, por cierto, en el mano a mano en contra de Kazane. Rápidamente, Primal Beast termina esperando nada más a que se convierta en lobo. Para tratar de matarlo, lo terminan consiguiendo. Scatter Blast, pero no es suficiente daño. Ari para afuera. Y los fanáticos de Shopify empiezan a gritar todo, ¿eh? Es la mejor jugada, la verdad, que puede hacer Shopify Rebellion. Dejar el centauro abajo y simplemente como defender arriba. Porque Laika, por mucho de que tenga el ultimate, por mucho de que tenga el Dominator, me refiero, no tiene botas, eso es un elemento. Va a tardar todavía en castear el ultimate. Eso Shopify Rebellion sí está haciéndolo bastante bien con Abed y Crit. Van a buscar también el kill, por cierto, encima de Braille. Ahí estaba Primal Beast con el Pulverize, pero inmediatamente cancelado. White Monk muy, muy atento a estas jugadas. Los besos de Mortimer conectan. 1, 2, 3, 4. A ver, sin embargo, termina sobreviviendo por muy, muy poco. Severlight se mandaba de cara, termina encontrando a dos. Tiene que tratar de matarlo rápidamente con el daño mágico de parte de Crit. O al menos se encargan de uno. Es solo un support. No. Ari, lamentablemente, se mostró. Y a Beth se le mandaba de cara Pulverize para matarle, pero recordemos que es una herramienta que no tendrá para frenar a Kazane. Por ahí mismo se mandaba de cara encima de Fly. No, lo va a ignorar. Quiere a Crit, pero vamos a ver si lo puede matar a tiempo. La estampida es bastante buena. Y ahora Kazane acaba de cambiar de objetivo. Ahora lo que quiere es correr silenciado. El Sunray molesta bastante. Mientras tanto, a Beth también se mandaba de cara. Pisotón de parte de Saberlight y el cazador termina siendo presa. No le sale una TSM. ¿Sí le salió? Artis desapareció, es como que toda la jugada limpia aquí por parte de Shopify Rebellion. Como, mira cómo me pasó a Kazane, el perrito, lo saco a pasear. De la nada, es como, Artis se murió. Y lo aprovecha mucho mejor, dice como, mira, tú haces espacio, haz hora, que yo voy a matar el objetivo importante. Así que Artis se murió de gratis aquí. Y ojo que igual en la parte de arriba puede caer Severlight. Bastante profundo, sin embargo, el pisotón encima de la luna termina saliendo sin querer queriendo. Tratan de matarla rápidamente, pero una vez más, White Mons hablando el día. Los besos de Mortimer conectan y hacen bastante daño, suficiente para matar a la luna. Se acaba de poner en tablas. La muerte de Artis no ha sido en vano. O al menos así que quiere sentir a la escuadra de Shopify. A ver, tratando de correr. Primal Beast bastante resistente, pero mira cómo lo terminan agarrando de a 3, de a 4. Un kill bastante sencillo y buscan también a Arturo, pero esta vez no será tan sencillo. 3 por 1. Este es un smog importante, sin embargo, me parece que Shopify se la vio venir. Gritao, esquivó, falló, no lo sabremos, pero igual debería morir, ¿eh? La galleta rápidamente, Scatter Blast y un kill de regalo. Curioso como Braille no paniqueó, ¿no? Es como que no usó el RP para asegurarse este kill. Es como que, bueno, no me salió quizás el combo de Shockwave Skewer, pero al menos Ari llega ahí fino con la galleta, ¿no? Se queda cerca de Saberlight, por si alguien se manda. Ahí estaba la respuesta. Rápidamente se mandaba de cada vez, pero falta un poco más de apoyo. River Polarity bastante bueno, los besos de Mortimer. Sin embargo, todavía no terminan de conectar. A ver, a Crit lo terminan matando. Saberlight trata de vaquear mientras que la Supernova tienen que romper el huevo antes de que eclosione. Kazane golpea, lo terminan consiguiendo. Y esta es una buena pelea una vez más para la escuadra de TSM. Y a vaquear se ha dicho. Braille, la manera en la cual siempre está seteado, está siempre en posición para que no pueda dar ni una chance a Shopify Rebellion de tomar una buena pelea. Sería mal para TSM, por último, tenían buybacks y podían llegar a esa torre de tier 1. Y iba a ser una pelea bastante buena para el equipo de TSM por el tema de la visión, Artis, ¿no? Que tampoco estaba en esta pelea. Así que TSM aprovecha que ahora mismo Shopify Rebellion no está fuerte para poder pelear y se hacen este Roshan con la luna.
Y ahí van a encontrar además quien es Braille. Sin embargo, una vez más Whitemon salvando el día. ¿Cuánto tiempo es la pregunta? Ahí estaba el Skewer de parte de Braille. No me digas que se va a salir con la suya. Tratan de buscarlo. Le cae un poco más de daño mágico de parte del Scarlet Mage, pero falta un poco más de castigo para terminar de matarlo. Y mientras tanto, timado. Frontline bastante pesado, pero recordemos que todavía puede estar en aprietos. Ahí estaba Arturo, transformado en el Shadow Demon. Le saca un Disruption. Severlight trata de setear, pero mira el daño que se está comiendo. La torre se lo va a llevar. Lo sendir inmediatamente. Timado se acaba de encargar del resto, pero mientras tanto la galleta para salvarlo y la respuesta de parte de Whitemon termina siendo bastante buena. A ver, no puede seguir avanzando Lucendim. Una vez más, lo van a molestar. Y mira cómo el Lycan termina dando visión de Fly. No puede pelear Shopify. Es como fuerza a que otra de Shopify Rebellion no farmee el mapa y que intenten defender su base. Porque aquí, mucho cuidado, es una luna. Esto, la verdad, es que una vez caiga esa torre, va a hacer todo el split de los Glaives, que va a hacerte bastante destrozo en el resto de estructuras. Y esta menos Shopify Rebellion tiene que castigar. Pero la pregunta es, Artisi, ¿puedes pelear en este punto? ¿Tienes ya el Skadi disponible? ¿Puede ya con esta vez que intentar pelear? Pero ¿por qué te parando Artisi en la parte de abajo? Vas a seteado aquí por parte de Braille. Uy, es demasiado daño. Sin embargo, Artisi puede aguantar unos cuantos segundos más. Vamos a ver si alguien puede salvarlo. Lamentablemente no será así. Lucenmi para cancelar el TP. Trata con la estampida. Estampida, estampida. Dime que puede correr. Dime que puede escapar. Braille, mira cómo lo está buscando. Ahí está Volopartimer 15. Ay, 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 ay. Ay, Arturo. ¿Cómo haces sufrir a tu queridísima audiencia que se quede en silencio el Seattle Convention Center? Estaba gritando, es como que todavía ese fanatismo por la ex escuadra de Evil Geniuses, pero es que hasta ahora, no sé, es que estas jugadas, la manera en la serie en general, no se ha visto un artista que quiera estar como que activa dentro del mapa, pero también son los seres que tienen, son bastante lentos. Oh, se verla ahí, aquí aprovecha lo que viene a hacer esta runa para intentar escaparse, pero lamentablemente tienen formas de poder cancelar este TP. Y ya usó la estampida, así que complicada la salida. Igualmente una persecución bastante lenta de parte de TSM. A ver si Crit puede hacer el milagro, que es el único jugador de la escuadra de Shopify que está cerca. Severlight, sin embargo, ahí estaba el Shockwave. Pisotón, trata de sacarse de encima al Magnus, pero es una tortura, sinceramente. Lento, pero seguro. El equipo de TSM se encarga también del Centauro. Braille está jugando una serie brutal. La primera partida con el Air Spirit, constantemente buscando play. El juego, la verdad es que los RPs, los Skewers, todo lo que ha mantenido en cuanto a presión, la verdad es que se le siente bastante limpio, ¿no? Porque deja libremente que Kasane y Timado jueguen su Dota. Farmear, hacer el push cuando es necesario y dejar que Braille haga las jugadas con el resto de sus supports, ¿no? Whitemon siempre en posición, Ari siempre listo para intentar ayudarlo con la galleta. Así que hasta ahora se siente que un Shopify Rebellion no puede contestar todo este buen juego que ha tenido TSM en la serie. Vamos a ver si es que al menos podemos tener una pelea en late game, porque recordemos que ahora no tienen a Aegis, pero Timado con esta Satanic da miedo. Está dando la hora, la verdad, Timado ahora mismo, y creo que se va a convertir muy pronto en una amenaza incontrolable. Como bien lo decías, una vez que llegue el Roshan, una vez que llegue el Aegis of the Immortal, veo herramientas para lidiar con la luna una vez. Sin embargo, dos veces va a ser muy, muy complicado. Se viene la última pelea. Y podría ser la última, como bien lo dice Flav, aunque dudo que sea la última, porque no creo que Shopify se quiera rendir así como así. Braille, BKB, a ver qué le espera, es una herramienta menos. Por ahora Shopify parece que, si bien es cierto, pierde una torre, no tiene mucho que lamentar. Kasane trata transformándose, a ver, se mandaba de cara, trata de hacer la jugada milagrosa. Ahí estaba el sol, trata de traer el día a Fly, creo que lo va a conseguir. Sin embargo, Ari consigue reventar la supernova antes de que sea el sol. Y el reverse polarity, Arturo para afuera, Saberlight también, Ove también. ¡Paren esta masacre! TSM, cuatro bajas. Y avanzando en el International 12. Una pelea en la que TSM jugaron muy bien con la visión de la luna, ¿no? En cuanto a la noche, en el momento en el cual vieron que Severlight se mostró bajo visión, pum, le cancelaron este blink. Y ya sentías que todo lo de Shopify Rebellion era muy forzado, ¿no? El huevo que no tenía follow-up, no había como que ese extra de daño para que Artisi pueda limpiar. Y ahí vemos como la Snapfire Luna esperando que tire este supernova para poder romperlo. Y se cae, se viene. Recordemos que es una partida de eliminación. Hoy es el día de Lower Brackets. Y al final Shopify Rebellion va a caer ante TSM, otro equipo también norteamericano. Se acabó, amigos y amigas, la carrera para uno de los jugadores más longevos, más legendarios de esta escena competitiva. Artisi se va del TI, se va Crit, se va Fly, se va Bet y se va, obviamente, Saberlight también. Se va Bulba, mano. Se va Bulba. Se va Bulba, que drafteó sin gorra, ¿eh? Estaba bufeado. Lo intentó definitivamente Shopify Rebellion, pero para TSM ni siquiera se sintió que realmente hubiera un oponente. Dominantes desde el inicio del juego, Flapjack. Y qué más que decir, muy contento por Timado, que ha demostrado ser un carry de una categoría
brutal, ¿eh? Sí, no hay que quitarle mérito a TSM, en la manera en la cual han cerrado todo el mapa, las jugadas, las plays, las teamfights, en general la coordinación, lo sentías un poquito mejor que el equipo de Shopify Rebellion. Recordad que ahora TSM va a tener que jugar hoy contra Nouns, la tercera serie del día. Ya vemos un poquito pues el handshake, sí, la despedida entre los jugadores, ¿no? El abrazo, el respeto. La verdad es que recordemos de que TSM, bueno, Timado era ex-teammate por, sí, parte de Severlight, y ahí le dejó un poquito la suerte, el abrazo. Como que se nota todavía el cariño que hay, pero en general triste, ¿no? El hecho de que, sí, haya un equipo aquí de Norteamérica eliminado. Definitivamente, siempre duele eliminarse entre compañeros, entre colegas. Ya lo hemos visto muchas veces nosotros también.